Hola, m'agradaria preguntar-li al senyor alcalde Xavier Trias per què un ajuntament que es vanaglòria de tenir només una deuda de 200 i pico de milions no inverteix més en temes socials. Per què aleshores retalla amb el tema del 03? Per què d'alguna manera no palia el tema de la fam a la ciutat? Per què no posa remei al desnonament de les persones? Podríeu respondre? Promeses incomplides. Hoy por hoy los 300 están saliendo y entrando de pensiones que les echan y les dejan de echar, en las que están hacinados y en malas condiciones, sin seguridad de conseguir sus papeles y sin ninguna posibilidad de trabajo. Se les desalojó del lugar donde vivían y trabajaban y quedaron sin una forma de ganarse la vida. Y entonces esas personas, ¿qué van a hacer? Ese es el problema fundamental. No tanto que la nave estuviese esa o la nave está. Ahora en la nave hay un vacío. No hay nada, no se ha construido nada nuevo. Todo el dinero que se ha invertido en el desalojo y se ha invertido en derruir la nave se podría haber invertido en pisos allí o en reformar la propia nave donde ellos ya trabajaban y vivían y tenían dinero para ellos y su familia. Eso lo han perdido. Eso a Trias no le importa, claro. Él no pierde nada con eso. Gana el turismo, gana la hostelería, ganan los hoteles, que son los que realmente gobiernan Barcelona. Es el responsable de la gran cantidad de recortes en la sanidad pública, en la educación, en la propia infraestructura, en las guarderías, prácticamente en todo. Eso es lo que la bandera de su gobierno no es la autodeterminación ni la independencia, es el recorte. Si esa identificación se hace, poca gente saldrá beneficiada con la independencia. El nuevo Estado, si se quiere crear, no puede ser el Estado de los que gobiernan ahora. Tiene que ser un Estado de los que gobiernan de otra forma, de los que quieran cambiar esta forma de gobernar, de funcionar. Tiene que ser una república catalana diferente. El Pla d'Usos és una cosa que en principi havia de protegir la vida local front a la vida econòmica i l'explotació turística del districte de Ciutat Vella i que li han donat completament la volta i en realitat el que és un pla de foment de l'activitat econòmica, de les elites econòmiques de la ciutat i de Catalunya, que suposa més hotels, que absolució als pisos turístics, més llicències també de bars i restaurants, i en general doncs, una elitització més encara de la ciutat i sobretot del districte de Ciutat Vella, que com tots sabem ja ha assolit fa temps una situació de saturació a nivell d'explotació turística, però mai no en tindran prou i seguiran matxacant la població local per tal de seguir fent diners, que és l'únic que compta. Bueno, que ha hecho mal el alcalde de Barcelona es que nos prometió dar techo para todos los desalojados de la nave de Puigcerdà y no todos están con techo, muchos están en la calle, muchos están en peores condiciones que cuando estaban en la nave de Puigcerdà en el Pueblo Nuevo. Les han quitado el trabajo, les han quitado su espacio físico y los compañeros lo único que están esperando es que se cumpla el derecho a los papeles. La gente está aguantando todo este movimiento de sacrificio, de abandono de parte de la administración porque tiene la ilusión de que se le concedan los papeles. Entonces yo creo que el alcalde de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la subdelegación de gobierno tendrían que ser mucho más concretos, mucho más prácticos y que cuando dan una promesa que las cumplan de una vez por todas porque los inmigrantes no son de quitipón, son personas con dignidad. No es la primera vez ni será la última. Si ellos para solucionar un problema, entre comillas, que es un problema de Barcelona, la situación de los desalojos de Pueblo Nou, no es un problema de inmigrantes, es un problema de toda la ciudad y por lo tanto ellos tenían que responder, como son los que gestionan la ciudad, tenían que responder con cuestiones prácticas, con cuestiones que les permita a todas las personas que vivían en la nave de Puigcerdà y Pedro Cuarta estar en lugares estables, con posibilidades de una formación, con posibilidades de acceder a una vida digna. Han echado un compañero de autobuses, un compañero, un conductor, un buen compañero, y lo han echado básicamente por defenderse de la agresión de una persona que subió al autobús. Le increpó, le pegó, se paró en marcha, el compañero se bajó del autobús, se encararon, hubo un intercambio de golpes, empezando por el pasajero que empezó a golpear al compañero, se defendió, pues la mala fortuna de que le rompió un diente al pasajero y bueno, la empresa lo ha echado a este compañero sin esperarse que la justicia se pronuncie y bueno, a la calle y punto. Y aquí estamos defendiendo pues al compañero, lo que haga falta.
Trías dijo en una comparecencia pública, dijo que ni en caso de defensa pública ni de defensa propia, un conductor, un trabajador del ayuntamiento puede defenderse de una agresión. Básicamente es una gilipollez como una casa, y si tiramos de archivos para atrás veremos que el año pasado o el anterior a cuatro Mossos de Escuadra saltándose todos los derechos y todas las leyes y siendo advertido por el Tribunal Superior, pedía el indulto de cuatro Mossos de Escuadra por el tema este, también diciendo que era defensa propia. O sea que unas veces la dice y bueno, ya conocemos al alcalde de este pueblo Barcelona. Per suposat, aquí lo que cal és un estat laic de veritat, no lo que tenim, que és un estat pràcticament com els islamistes. Jo que sóc ensenyant, estic aquí perquè realment s'està destrossant l'ensenyament públic. I llavors a Ciutat Vella tenim situacions complicades. Home, a mi me sembla increïble que hi hagi nens, tant a les escoles o on sigui, que passen gana. Llavors crec que les beques de menjador deuria ser una prioritat d'un ajuntament o d'un departament d'ensenyament. De les escoles bressol no sé gaire, però jo he estat mare i penso que tot nen té dret a tindre una ensenyança des del primer moment. O sigui, no és un pàrquing, necessita uns professionals i necessita una gent que tingui cura d'ells i desenvolupi el seu potencial, que diuen que és tan important fins als 2 anys. Bueno, jo soc una mestra i estic per l'ensenyament laic, i llavors me sembla que això tindria que ser una prioritat del nostre ajuntament. O sigui, un ensenyament per tothom significa un ensenyament laic. Home, jo estic aquí en defensa dels nostres drets com ciutadans. Mentre estan aquí, que entren a missa i no es confessen pels seus pecats, perquè són uns lladres, ens estan robant els diners públics, el que hauria d'anar a sanitat i educació s'ho estan venent tot, i venen aquí a missa com si fossin sants. Bueno, creo que lo que hace bien es venir aquí donde se reparten la hostia. Yo venía por mi hostia de cada día, pero me han cerrado la puerta. Imagino que mañana me darán dos. Aparte de eso, poca cosa por la ciudad. ¿Y qué es lo que ha hecho mal? Pues bueno, se levanta por la mañana, eso ya es un atentado contra la ciudadanía. Es la ordenanza cívica que está animando y ha aprobado una serie de normativas que es un atentado a la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de que para hacer un cumpleaños en el espacio público, en jardines y tal, tiene que pedir un permiso. Si no, hay una multa, puede llegar la Guardia Urbana y multarte. Esto es un atentado, es una cosa libre, es un espacio público que de todos nosotros. Si cuando tú haces un cumple o haces una fiesta, recoge todo eso que has dejado por allí, lo deja tal cual estaba, y muchas veces lo que hace es limpiar también cosas de estas, encuentro que es una acción de civismo. Y esto que está haciendo es una imposición para recaudar más impuestos a través de multas que quieren impulsar. O por ejemplo, la vía pública, ¿cómo la utilizan? En las terrazas hay una persona que está tomando una cerveza y al lado hay un banco público, está tomando una lata de cerveza esa persona y la Guardia Urbana va y la multa a esa persona que está en el banco. Eso es increíble. O sea, ¿se está en contra del consumo de alcohol en la vía pública o qué se está apoyando a la empresa privada que ocupa un espacio público? Estas son las medidas que toma el señor alcalde Trías. Pues nada, lo animo a que dimita, señor alcalde, dimita ya de una vez, desde el Poblano. Deben saber las autoridades que una de las reivindicaciones del Pueblo Nuevo ahora es la recuperación de la Flor de Maig. Esto fue fruto de una expropiación del franquismo, por más que utilizaron una vía que la tratan de colar como legal, que fue arruinar, encarcelar, incluso fusilar a los que la montaron y luego traspasarlo a la empresa privada. Esto fue una simple expropiación y se ha de recuperar para el barrio y cederlo al barrio con plena autonomía, puesto que eso no era municipal, era una iniciativa y una ejecución de la gente del barrio para todo el pueblo de Barcelona. Estamos empeñados en esto y lo vamos a conseguir. Creemos que los bienes públicos están abandonados y lo están recortando todos. Yo veo esto sobre el tema de los transportes, que yo creo que es un tema que está bastante olvidado, en este sentido que
están subiendo los precios y no nos damos mucho cuenta que cada día estamos pagando un poco más, pero un poco más cada día significa que uno al final del año tiene mucho menos dinero y después inventan la semana de la ciudad sostenible y que parece que tenemos que inventarnos cosas porque la ciudad sea mejor. Bueno, yo creo que el precio de los transportes públicos tiene que ser mucho más bajo, la gente tiene que moverse libremente, no tiene que usar el coche, uno en este momento, yo creo que en los últimos 2 años, puede ser hasta el 5% decidieron coger el coche o la moto y no el metro, bueno, son 5% más de inquinamiento, o sea, de aire que está sucia en esta ciudad. Hay otros temas de la sanidad, bueno, de la educación, yo soy maestro de escuela y profesor de escuela, el tema de los inmigrantes del Poblenou, que lo conozco bien y es un tema absolutamente imprescindible, o sea, que lo engañaron este verano. Y bueno, más luchas se suman aquí, yo creo mejor es para decir a estos hombres que están aquí dentro de esta iglesia que no pueden seguir así y bueno, que la gente está muy cabreada. Doncs que s'està venent Ciutat Vella, s'està venent i destruint la ciutat i a més no pot aprovar res si no és amb el PP. Actualment ha aprovat el pla de busos i no l'ha pogut aprovar el territori per anar a l'Ajuntament a aprovar-ho amb el Trias. PP i Convergència són la mateixa cosa. A Ciutat Vella ja fa anys que es va aplicar quan van aplicar els peris. I actualment la gent que queda moltes vegades ha de marxar per donar pas a turistes, sobretot en pisos turístics il·legals, que no hi ha qui ho aguanti. Per tant, els efectes més directes d'aquest tipus de polítiques a la població local és l'encariment de la vida en general, perquè ja tots els preus de tot el que sigui és més car al turista o a la gent de bé, de peles, de qualsevol cosa. Notablement, la pressió immobiliària i l'alçada de preus de lloguer i fins i tot de venda a conseqüència de tota l'especulació immobiliària al voltant dels hotels i dels pisos turístics és espectacular. Això a mig termini el que està portant és un buidatge de la població, diguem, popular dels barris, gent que se n'ha d'anar, fins i tot casos més perversos, gent que ja no té peles, que acaba llogant el seu pis com a pis turístic, que és un cas que podem entendre però no podem deixar de rebutjar, i se'n va fora a viure, perquè amb el que guanyen aquí es paguen amb una mica de sort el pis fora i bona part de la vida. És a dir, s'està donant un desequilibri en quant a poder adquisitiu i necessitats que fa impossible que la gent sigui visquent aquí. He venido a explicarle a Trias que estoy en contra de la privatización de la sanidad en Barcelona y en Cataluña. Estoy en contra de la privatización de Clínic, de la nueva intento que están haciendo de venderle camas al Sagrat Cor a una empresa privada de un negocio que de la sanidad pública. Estoy en contra de los recortes que están haciendo el Parc Salut Mar en Barcelona, en el Hospital del Mar, en el Fòrum y también los recortes en primaria y sobre todo la exclusión sanitaria a los inmigrantes, a las personas sin tarjeta sanitaria. En Barcelona no se están atendiendo las urgencias, se está cobrando las urgencias a personas que no tienen recursos, se está negando la atención a menores de edad y embarazadas y por eso estoy aquí en contra, para decírselo al alcalde que queremos una sanidad pública de calidad. Estem aquí veïnes, assemblees de barris, sectors en lluita perquè van decidir continuar amb la tradició de l'assemblea del gòtic de venir i fer una protesta davant el seguici institucional de la missa de la Mercè, que s'ajunten els poders eclesiàstics i del govern de la Generalitat i els militars. I aquest any en especial les reivindicacions i les lluites que estan aquí són Ambulances en Lluita, que reivindiquen la sanitat pública i sobretot la no privatització i espoli que s'està regulant a favor de la privada i de la concertada en educació, i el moviment contra el desallotjament de les persones que consideren que són il·legals del Poblenou, són 300 que van ser desallotjades de les nous de Poblenou, i bueno, és una mica espai de confluència de lluites i per un lema comú, no? Que almenys les retallades i les polítiques socials no siguin les primeres en la llista després del pagament d'interessos del deute. I exigim que tant el govern espanyol com el de la Generalitat
no ens tregui el que és nostre, la sanitat, l'educació i cap persona és il·legal.